está Piti. Hola, Piti, ¿cómo te va? ¿Cómo Muy bien, mucha energía, mucha pila. Lo de Rinaldi de ayer a mí me dejó, no sé, no hay explicación. No hay explicación, es una persona espiritual y tiene conexión con mucha energía y bueno, esto puede pasar. Bueno, hay que tomarlo con una buena vibración y sumar. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué quieres? Quiero que me hables sobre. A ver, estoy con el tema también jugadores y demás. Sí. ¿Podemos hacer también, aparte de la gente, a jugadores, algunos numeritos? ¿Y quién te gusta? A ver. Messi. Para mí, el número uno, Messi. Quiero saber cómo anda Messi. Bien. Él tiene, vos sabés que tiene un número uno en destino como el grupo. La mayoría del grupo. Y él es una persona. Tenemos la fecha de nacimiento. Sí, ¿vos tenés la fecha de nacimiento? Es el 24 del 6. Falta poquito. Y él es del 87, así que está por cumplir años. ¿Va a cumplir durante el mundial? Y él tiene un número uno y justamente está cara a cara con su destino, porque también le da número uno para este 2014. Lo que sí tiene bastante marcado como que él en el mes de julio tiene como muy potenciada su energía, así que ojalá que él pueda desarrollar. Sí, él pueda el 13 de julio es la final, así que. Porque julio es donde tiene la mayor energía. Y también lo que le sale bastante marcado es para el año que viene otro hijo. Uno. Le sale otro bebé para el año que viene y la posibilidad de hacer un cambio de estructura también, porque puede ser que por ahí, no digo que deje de jugar al fútbol, pero por ahí empiece a desarrollarse más en un lugar nuevo. Va a estar haciendo cambios muy positivos y tiene muy buena vibración para este año. Hay que acompañarlo. Suerte a Lío. Muy bien, muy bien. ¿El que está enamorado acá, alguien de la mesa? ¿Quién? A ver si vos podés. ¿Quién está enamorado? Ella me miró enseguida. Claro, yo estoy enamorada de mi marido. Ella dijo, agüero, mire, usted es media, más que media bruja, yo dije el que está... ¿Es pareja de agüero? Enamorada como jugador de fútbol, es un... Escuchen esta data que es re importante. Sergio Agüero, ¿qué día nació? Agosto. Es más chico que Messi. No, él nació en junio, pero escuchá bien lo que te voy a decir. Agosto tengo una data... Que a tiro acá, así. Espera un cachito. En agosto, ubiquémonos. Estamos hablando de Sergio Agüero, que nació el 2 del 6 del 88. Y que el Mundial termina a mediados de julio, pero en agosto va a suceder la bomba que va a suceder. Ya lo voy a decir, pero antes voy a contar que él tiene un número 16-7, es un número, es una persona muy sensible, entonces eso no le juega tanto a favor. Es muy inteligente, pero es una persona que tiene mucha sensibilidad. Entonces su desafío en la vida es... como de alguna manera no sufrir por todas las cosas que le van ocurriendo a nivel personal. Es como que por momentos se siente muy claro, como que las cosas, viste, lo pasan. Tiene una gran sensibilidad, así que la mujer que esté con él, tiene que ser una persona fuerte. Él usa el 16 en la camiseta, te aclaro. ¿Ah, sí? Sí, eso te cuento por las dudas. Sería bueno que la cambie igual, pero... ¿Hay que cambiar el número? No, la va a cambiar. Bueno. ¿Ya la había cambiado? ¿Por qué no la va a cambiar, Alexis? ¿Por qué usa la 16? Él usa la 16 porque le gusta el número, básicamente. No sé si habrá alguna historia oculta detrás de eso, pero en general los jugadores se aferran a algún número en particular. Hay quienes no le dan importancia a eso y van a un club y le cambian el número. Y hay quienes van a un club y dicen, yo voy a usar esta camiseta. Él usa la 16 en todos los clubes. Él usa la 16 también en el City, usa la 16 en la selección. La sensibilidad la tiene en su vida personal. En su trabajo es exitoso, es brillante, por ese número 2 que tiene en su día de nacimiento, que lo que trae es sus dos vidas en una sola vida. Entonces eso ya lo trae. Este 2014, él tiene en agosto un número 15-6. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Este año... Das miedo, ¿verdad? Va a dejar embarazada a la princesita. ¡Oh! ¿Estás segura? Sí, en agosto la deja embarazada. En agosto. Los números pueden decir que va a ser padre o que va a embarazar justamente. Porque quizás después se embaraza. No, que va a dejar embarazada a la princesa. Puede pasar. Usted es más promiscuona de pensamiento. Pero es decir, en agosto. Claro, ¿por qué? Los números pueden ser tan exactos. Es como que la gente no va a entender en la casa mirando yo esta hoja. Pero sí tiene un número que se llama 15-6.
es un número que tiene que ver con la familia y en el cual él va a tener una vibración muy fuerte. Entonces, en agosto, él hace un cambio energético en el cual da justo un embarazo. Así que puede volver a ser padre, va a traer una gran bendición después del embarazo. Bueno, esperemos que sea festejando y que no venga Yeye justamente embarazada para vos. En septiembre, octubre nos enteraremos, porque viste que lo ocultan, lo guardan. Sí, pero por ahí antes, porque esto va a ser un embarazo con alegría. Es un hijo buscado, es un hijo que va a traer mucha vibración, así que sale exitoso, no sí. creo que esto se esconda mucho. Muy bien, qué buena noticia. Muy bien. Sí, perdón, malo. Tengo un llamado. A ver. Vení. Sí, sí. Espera que Piti, tenés gente de más allá que te hago. Ay. Él también quiere saber que le... A ver, espera que me está diciendo algo. Para. ¿Viste? Yo no tengo... Está poseído ese que habla. ¿Cómo? Otra vez. Tranquilo, Sabela. Lo que me está ahora... No, ahora en serio, lo de Sabela, tenemos... Él ya te dijo las fechas. Sí. Lo que quiere saber es que le digas la verdad, que él, que sea lo que sea, pero lo que salga, que no actúes diciendo... Si sale algo bueno, si es malo, que digas la verdad. No lo digas. Bueno, igual vamos a hablar del número... Seguí tirando porque no lo encuentro. Claro. No, lo tengo acá. Tengo el número de él. El número de él tiene que ver con un número 8, que es el desafío constante de la vida. Es como que necesita todo el tiempo desafío, necesita mucha adrenalina y va a tener las dos caras, de lo bueno y lo malo de la vida. Este año tiene un número 14-5. El borracho. Claro, es un número de mucho movimiento. Mucho movimiento. Bueno, por ahí en el festejo de claro. ¿Pero qué quiere decir? A ver, bien, extendámonos 14-5, ¿qué quiere decir? Bien, 14-5 es un número de inestabilidad. O sea, igual vamos a estudiar. La próxima voy a estudiar el mundial, voy a estudiar todos los jugadores y ahí tienen que dar un número, todos tienen que tener un número parecido. Para que está bien, pero igual inestabilidad no quiere decir... No, puedes estar es inestable, está... hay inestabilidad, es como es vas una... abajo, vas arriba. Por eso, esa es la palabra. Profesor. Es como que él tiene mucha adrenalina este año y tiene mucha inestabilidad. Tiene que tener mucha contención, digamos. Bien.